Estamos aquí, como siempre, realmente, totalmente alegres, felices y contentos por los llamados, por los cariños, por las cartas, por los emails que nos manda. Realmente le queremos agradecer al público porque gracias al amor que ustedes nos dan, podemos nutrirnos, alimentarnos y hacer este programa. Además, también quiero agradecer, como siempre, a mi equipo de producción que nos ayuda especialmente hoy a Daniel Laer, que está con nosotros, y espero que su hija esté muy bien. Bueno, también les quiero agradecer a toda la gente que a veces comenta cosas del programa, sean para bien o para mal, porque me gustan que se nombre el programa. Ustedes saben que nosotros los astrólogos tenemos como una prensa especial, y ser serios y estar en contra de determinadas cosas, como estamos, como los horóscopos y distintos tipos de magias raras que se utilizan, a la cual combatimos, igual que a las personas que le dicen cuándo se va a morir, como si fueran dioses esos astrólogos. Por favor, a ellos los tienen que denunciar en los teléfonos de la producción. Nosotros queremos saber qué se hace con la astrología, que es una ciencia de autoconocimiento interior y aparte es una ciencia también espiritual. Bueno, y hoy tenemos un tema súper interesante que no se tienen que perder. Hoy, el tema de hoy es la evolución, el aprendizaje, cómo vamos creciendo en nuestro camino de la vida. Justamente en el libro Los protectores y guardianes de cada día, les puedo comentar algo que tiene que ver con este tema de hoy. Venceremos y la Tierra será una estrella. Los seres que evolucionan en ella serán libres también. Y hoy, como siempre, tenemos una encuesta que le hacemos a la gente en la calle porque veo que la gente opina de todo y a nosotros nos encanta saber su opinión. En este caso, en mitos o realidades, ¿qué es la sugestión? ¿Usted se sugestiona? ¿Su nombre? María Esther. ¿Su signo? Aries. ¿Cree en la sugestión? ¿En la? Sugestión. Sí. Más en la autosugestión. Y porque uno se autosugestiona. La sugestión no viene de afuera. Yo me autosugestiono con temores con respecto a la salud de mis hijos, de mis nietos. ¿Y la cosa que le dicen los otros lo sugestionan? No, en absoluto. No. Para nada. Muy bien, la señora estuvo genial. Realmente lo que hay que creer es en la autosugestión, porque solamente nosotros podemos permitir o no que otro nos sugestione, especialmente con ideas negativas. Estamos viendo un momento realmente, un nuevo milenio se está acercando y el arquetipo de la sugestión negativa en todo el pueblo, no solamente argentino, sino también en el mundo, está influenciando en forma negativa. No se sugestione porque el siglo que viene va a ser mucho mejor. Vamos a la otra pregunta. ¿Tu nombre? Carolina. ¿Tu signo? Tauro. ¿Vos crees que hay personas que te pueden sugestionar con algo que te digan? Estoy estudiando psicología, así que más que nada digo que sí. ¿En qué sentido? A ver, explícamelo. Que te pueden sugestionar con algo que te digan. Y ya están las típicas sugestiones de que no pases por abajo de una escalera, que vas a tener todo el día de mala suerte, y uno se sugestiona y al día le sale todo mal. ¿Y por qué motivo es? Y uno se empieza a hacer la cabeza diciendo, uy, me va a ir todo mal, y termina haciéndole todo mal. Qué real que es eso que dijo esta chica, realmente. Uno se sugestiona y piensa, me va a ir todo mal. ¿Por qué no empezamos al revés? Empezamos el día sonriendo al sol y diciendo, hoy va a ser mi mejor día, y le agradezco a la vida que hoy estoy aquí con luz, amor, salud y con mucha felicidad.
yo por estar con ustedes. Vamos a la otra pregunta. ¿Tu nombre? Elizabeth. ¿Tu signo? Piscis. ¿Vos pensás que hay personas que te pueden decir cosas que te sugestionen? No sé, nunca me pasó. Por ejemplo, te va a pasar tal cosa, o cuidado con la puerta. No. Cuidado con el perro. No, si tiene que pasar algo, va a pasar. No, si me dicen, no. No le doy importancia. No. Si tiene que pasar algo, va a pasar, qué sé yo. No, no me dejo influenciar por lo que me dicen. Si pasa, pasa. Esos son los casos más tramposos de todos. Cuando dicen, no me dejo influenciar. Si pasa, pasa. No, uno tiene que estar consciente permanentemente de sus acciones, de sus pensamientos, de sus deseos y de lo que uno necesita realizar. Y especialmente para bien de todos. Vamos a la otra pregunta. ¿Tu nombre? Lorena. ¿Tu signo? Leo. ¿Vos pensás que hay gente o personas que te puedan sugestionar con alguna cosa que te digan? No, para nada. No, pienso que varía en la forma de ser de cada uno. O sea, si vos te dejas sugestionar, sí te pueden sugestionar, si no, no. ¿Y qué cosas pueden hacer que la gente le haga sugestionar según vos? A la gente, y no sé, depende de la gente. Yo no me sugestiono, por favor. Muy buena la respuesta. De cualquier forma, yo pienso que todos, de alguna manera, nos sugestionamos. Por eso es muy importante que cuando vaya a consultar a una persona, sea médico, psicólogo, astrólogo o lo que sea, no se deje sugestionar por ninguna idea negativa. Trate de saber la verdad, trate de saber sus limitaciones, trate de saber su realidad, pero no vaya a pensar en forma negativa, nunca, jamás. Tenemos otra pregunta. ¿Su nombre? Héctor Fernández Rubio. ¿Su signo? Acuario. ¿Usted cree en la sugestión o en que hay personas que sugestionan? Sí. Hay gente que sugestiona a las personas, ¿no? ¿Por ejemplo qué cosa? Y por ejemplo le dice que tienen un daño, que le han hecho un trabajo, y realmente la sugestionan, porque evidentemente yo lo que creo es en los sentimientos, ¿no? No creo que nadie pueda influir ni tenga poderes para influir en nadie. Creo que solamente Dios maneja las cosas. Soy fervientemente católico. Y buen actor. Y además les mando un cariño grande a toda la gente de Atesea, a quien amo, y desde que murió Cristina Lemercier no pude entrar, por el momento. Espero poder vencerlo algún día. Mucha suerte. Qué buen actor. Nosotros vamos caminando a veces por la calle y hacemos encuestas y nos encontramos con todo el mundo. Bueno, en este caso nos encontramos con Héctor. Muchísimas gracias. Y realmente te diría que todo lo que dijiste es correcto. No se sugestione con los trabajos que no existen, ni con la magia negra que no existen, ni con los encuentros que hacen, ni con los desencuentros que hacen, y todas esas cosas que dicen. Es todo mentira. Y no te sugestiones. Podés entrar a TC y te queremos mucho. Vení y entra. Vamos a la otra pregunta. ¿Que te pueden sugestionar con algo malo que te digan? Respecto a la astrología y ese tipo de cosas, ¿o no? Cualquier cosa. ¿Sí influye algo malo en mis pensamientos? Sí, a veces sí. Pasa que uno, qué sé yo, que influye una mala crítica, ¿no? Algo así. A veces sí. Por eso uno tiene que ser más... poner una barrera a veces, ¿no? Para... Bueno, eso. ¿La solución cuál sería? ¿La solución? No... Tener más confianza en uno mismo, ¿no? Eso creo. Muy bien. Tener más confianza en uno mismo. El chico nos comentó que era griego, entonces le preguntamos porque hablaba medio extraño y no tenía un acento perfecto. Tener una coraza, una protección, estar protegidos. Un día vamos a hablar de ese tema y vamos a dar técnicas para protegerse. De cualquier manera, en el libro Los protectores y guardianes de cada día, que ya lo pueden encontrar en cualquier librería o kiosco, realmente justamente hablan de ese tema. Y antes de la nota les voy a leer: mi arco iris he puesto en las nubes, y el cual señalará el pacto entre yo y la tierra. Génesis. Si pensamos un poco en el arco iris y en los colores brillantes que tienen y nos envolvemos con él, de alguna manera la energía de la luz, que es la única
en la que hay que pensar nos va a proteger de todo. Y a una persona que no necesita ninguna protección, porque es un genio en evolución, que conozco desde fax, cuando hacía la columna con Repeto allá por el 91, ¿cómo ha evolucionado este querido amigo Alejandro Marley en Zika? Aprendizaje. ¿Cuáles son las cosas, o sea, cuando uno empieza a estudiar por grado o por módulos o por épocas o por lo que sea, pero en la televisión uno tiene que aprender a nivel raso? Sí, es cierto, aprendes rápidamente. Yo, el aprendizaje en la televisión, bueno, empecé estudiando locución, que era, viste, para saber un poco cómo era el medio y todo, pero me di cuenta enseguida que estaba aprendiendo todo ahí mismo y que no era nada que ver con lo que estaba estudiando. Sé que no es un buen consejo decir esto, pero es así, aprendes mucho más en el lugar de trabajo y tenés que aprender ya, porque si no te quedaste atrás, es como, viste, un tren que va a toda velocidad y si no te agarraste rápido y no corriste, fuiste. ¿Quién fue tu maestro más llamativo en tu vida? O sea, que vos dijiste, bueno, esta persona me marcó determinada cosa. En las distintas etapas de aprendizaje en la televisión, y bueno, sí, obviamente fue Nicolás Repeto al principio, porque lo admiraba y quería ver cómo, y veía cómo él hacía todas las cosas y cómo él sabía un poco de todo y cómo producía, cómo sabía edición, cómo sabía de los contenidos, de todas las cosas, y de él aprendí mucho. Después fui aprendiendo de un montón de otra gente a lo largo de todos estos años, pero yo creo que soy una especie de esponja, digamos, que fue como fue absorbiendo, digamos, un poco de cada uno y así fui armándome. Esa idea de media chaplinesca que hay en el programa, que vos de repente te vas caminando rápido, ¿de dónde se ocurrió? ¿Quién se le ocurrió? Estábamos con Coco a principio de año, fue más que nada, no sé, surgió así como una idea, estábamos pensando ideas cómicas para el programa y nos pareció divertido esa cosa de salir corriendo rápido. A mí siempre me gustó el cine mudo y esa onda así de todas esas cosas de Chaplin. En todo este tema de vos nombraste a Chaplin, a nivel internacional, tus maestros o lo que vos admirás, o sea, de repente, en todas las personas que vos reporteaste, porque hiciste, digamos, también una especie de corrida por el mundo, ¿a quién te quedó como la persona más hermética y que te fue más difícil sacarle cosas, por ejemplo? La más difícil, Harrison Ford, es muy reservado. Es difícil y es como que está ahí sentado y te pone una lejanía hasta que va tomando confianza a poquito. Entonces ahí me costó más. Yo siempre lo que hago cuando llego a los internacionales es, me siento a hablar un rato y cómo está. Y hablo de pavada, viste, de los zapatos que tiene puesto, de la hebilla, de alguna pavada que me entregué de los hijos, del camp. Claro, trato de entrar en una conversación y de repente me dicen, che, estamos grabando y sigo la conversación. Che, ¿verdad que? Entonces es como que no empezó la entrevista. Entonces así trato más o menos de meterlo cuando veo que son así medio duros como Harrison Ford. Pero bueno, la mayoría son muy simpáticos, aparte cuando saben que van a dar una entrevista están listos para contarte cosas. A veces hay gente como Winona Ryder que está como muy hermética con su vida privada. Entonces ella no quiere que le hables, pero cuando ya lo sabes, tenés que tratar de ir a esa vida privada de otra manera, no preguntándole directamente. Pero si vas por otro lado, ella le va a quedar mucho mejor y te termina contestando todo igual. Es extraordinario realmente hablar con Alejandro, porque tiene nada más que 28 años, hizo tantas experiencias y vivió tantas cosas que realmente es muy, muy gratificante charlar con él. Después vemos la segunda nota, la otra parte de Alejandro Marley. Bueno, y les quiero leer que la realidad gobierne todos mis pensamientos y que la verdad sea la dueña de mi vida. Hoy, en Destino Libertad, el tema es la evolución, el aprendizaje. Así que nos pueden llamar a los teléfonos que vamos a pasar todo el tiempo en pantalla y también no se olviden de escribirnos por el concurso y de denunciar a los astrólogos o a las personas que le dicen o le dan alguna sugestión negativa. Y ahora vamos a un corte y seguimos aquí con Destino o Libertad.
¿qué tal? Sí, soy Vero. Sí, sí, no, lo que pasa es que quería comentarte unas novedades que tengo sobre música, espectáculos, moda. Tiene que ser personalmente. Es que hay detalles muy importantes. Buenísima la idea, entonces. Ya a partir de los 16 a las 4 de la tarde, una opción diferente. Detalles con Verónica Varano. Y para comenzar con todo, Azúcar Moreno. En vivo, este lunes a las 16 en Detalles. Para todo el país, por ATC. Seguimos aquí en Destino Libertad y ahora vamos a ver una nota, un informe, como lo hacemos nosotros a nuestro estilo, por supuesto, de Simón Bolívar, un personaje que cambió el rumbo, por lo menos en su momento, de América. Vamos a ver la nota. El 24 de julio de 1783 nace en Caracas Simón Bolívar, hijo de una de las más distinguidas familias criollas de aquella época y que a muy corta edad quedó huérfano. Pertenece, por tanto, al primer decanato del signo Leo, lo que lo hace poseedor de un carácter indomable y de cierto magnetismo en sus ademanes. Es propio de los personajes de Leo a él plantear proyectos y llevarlos a cabo por encima de todo. Los leoninos necesitan vivir por una causa. La de Bolívar fue intentar una federación de estados en América Latina y esta será su más intensa pasión. Su afán revolucionario característico del signo de Leo, que es un signo de energía y ambición, lo lleva en ocasiones a grandes fracasos, por más que Leo siempre intente conseguir el éxito. No obstante, su idea de cambios con el empleo de la fuerza alterna con la necesidad de aportar bases ideológicas y culturales. Por este motivo, Bolívar se preocupa por adquirir conocimientos, por recibir suficiente instrucción. Estudió y conoció de manera exhaustiva la vasta obra de los escritores de la cultura en general dentro de su tiempo. Leo es uno de los signos que necesita conocer y saber, y por lo mismo, sus nativos tienden a conseguir una preparación integral, es decir, intentan destacarse en todos los terrenos, tanto en la acción como en la necesidad de conseguir logros materiales, como en la contemplación, necesidad de conseguir logros formales. Y ciertamente, Francia lo atraía de modo especial. Precisamente en el año 1804 se encuentra en París para asistir a los actos organizados con motivo de la coronación de Napoleón. Su deseo de innovación, como todo nativo de este signo, se distingue también por su carácter exuberante. Se conducirá más tarde hacia Italia, concretamente a Roma, en donde ensaya sus ideas de emancipación e independencia para las tierras que lo vieron nacer, América del Sur. También visita Alemania, desde donde embarca rumbo a los Estados Unidos de América del Norte, como se llamaba en ese momento, pues desea conocer determinadas ciudades de esa parte del continente americano. El nativo de Leo está siempre abierto a la vida. Su psicología es la de un personaje extrovertido y respecto a su personalidad siempre está en disposición para captar el mundo que lo rodea. Bolívar no solo deseó crear un mundo moderno en Latinoamérica, sino alcanzar una escuela democrática como los pueblos más avanzados en ese tema. No deseaba que los latinoamericanos estemos separados del resto del mundo, sino que nuestra cultura y nuestra sociedad esté a la altura de las grandes capitales del mundo. Quizás demasiado adelantado a su época, Bolívar no pudo, a pesar de su entusiasmo y gran voluntad, proteger a Latinoamérica de los deseos imperialistas que siempre reinaron en todos los tiempos. Pero igual dejó su marca de héroe superando lo que estaba escrito por una América libre de toda dominación y con la cultura necesaria para no dejarse engañar. Lo único lamentable es que nacen pocos ciudadanos como Bolívar. Quizás ahora volvamos a encontrar en este nuevo siglo la fuerza y el amor por la tierra nativa que poseían los viejos héroes. Bueno, seguimos aquí en Destino Libertad
Y agradecemos otra vez a los llamados telefónicos que nos hacen y a todo lo que nos llaman y nos dicen. Realmente les agradezco muchísimo. Voy a hacer otro seminario que va a llamarse La Magia de la Entrega. Pueden llamar a los teléfonos de la producción si están interesados para saber de qué se trata. Y del libro El Vampirismo, la única maldad del psiquismo humano consiste en poder unir o reconciliar en distintos fragmentos de nuestra experiencia cuando aceptamos todo lo que somos, incluido la maldad. Hasta el mismo mal se transforma. Cuando logramos armonizar las distintas energías de nuestro psiquismo, el rostro sangriento del mundo asume el semblante de la divinidad. Esa es la idea del libro El Vampirismo, que después voy a decir quién se ganó esta semana el libro. ¿Vamos a una llamada ahora? Hola. Hola. ¿Con quién hablo? Con Marina Babel. ¿Qué tal, Marina? ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo andas? ¿Estabas viendo el programa? Sí. ¿Qué estabas haciendo? Estaba mirando el programa. ¿A qué te dedicas? Estudio Derecho. ¿Estudias Derecho? Sí. El tema de hoy es el aprendizaje, la evolución, cómo hay distintas cosas que nos marcan a veces, personas, ideas, creencias o sueños que nos marcan en determinado momento de nuestra vida. Contame un poquitito qué es lo que más te marcó a vos o qué más hizo que vos definas tu vida de distintas formas, ¿no? O sea, ¿cuáles son tus hobbies o cuáles son tus creencias? Bueno, yo creo que el año pasado me pasó algo que me marcó bastante. Ajá. O sea, yo antes era como, en las parejas, ¿no? Uh-huh. O sea, como que siempre como que los chicos se enganchaban mucho más conmigo que yo con ellos y no tomaba mucha conciencia yo de lo que era estar enamorada, ¿no? Y ¿cuántos años tenés, Marina? 27. Uh-huh. Y bueno, el año pasado me pasó que me enganché mucho con un chico que, bueno, no, o sea, era un desastre, un tiro al aire él. Y bueno, sufrí un montón, ¿sí? ¿Viste? Cuando te pasa que no sos correspondido, que, bueno, es horrible. Yo creo que a veces, bueno, de esas cosas se aprende mucho, ¿no? ¿Qué quiere decir no ser correspondido? Y que yo quería que me ame. Y no, él no estaba enamorado. O sea, yo creo que quizás me quería, pero o quizás no era su momento y tampoco era mi momento. ¿Y qué es lo que vos sentías por él? Y no sé, porque todavía estoy pensando si era un poco de, si no había un poquito de capricho también. Claro, porque a veces uno quiere que alguien esté enamorado de uno. Sí. Pero que uno siente, ¿por qué lo siente y por qué cree que tiene que estar enamorado de uno? Y porque a veces uno se siente como identificado, reflejado con el otro. Uh-huh. Y en tu caso, ¿qué fue? Vos decís que te marcó el hecho de la frustración, el hecho de que no te podía, digamos, corresponder, como vos dijiste, a lo que vos sentías. Eso te marcó como un hecho frustrante. ¿Por qué el ser humano, te parece, Marina, vos que estudias leyes, busca la ley del no, de la frustración? ¿Por qué cuando todo es fácil, cuando todo es alegre, cuando todo parece que está bien, parece que nos incomoda, que no nos llega, que nos alcanza? Necesitamos siempre un no para crecer. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué los seres humanos buscamos ese no? Yo creo que, por ejemplo, bueno, en mi caso, el año pasado, yo creo que si él quizás me hubiese dicho sí, yo no hubiese, o sea, quizás hubiese estado con él y me hubiese puesto de novia, me hubiese enamorado, hubiese tenido una pareja, y quizás no lo hubiese valorado tanto. ¿A él o a tu aprendizaje? No, a mi aprendizaje. Uh-huh. Porque no sé si es que fue él específicamente. A mí me parece que fue la persona que me dijo no. Porque a mí nunca antes me habían dicho que no. O sea, siempre había estado de novia y yo... siempre yo sentía que los chicos estaban más enganchados conmigo que yo con ellos. ¿Y te pusiste a pensar? Que hacían todo por mí. Ellos hacían todo por mí y yo hacía, pero nunca había hecho demasiado. ¿Y te pusiste a pensar por qué elegiste justamente en este momento de tu vida o en aquel momento de tu vida una persona que te dijo que no? Porque a lo mejor también vos no querías comprometerte en un vínculo, estabas interesada en los temas. Sí, yo pienso que sí, a mí me hizo bien, aprendí de eso,
porque yo antes de esto era como que estaba muy centrada en mí misma, era, yo soy única hija, ¿no? Uh-huh. Y bueno, era, antes era una, o sea, por eso siento que este golpe, que para mí fue como un golpe, me hizo como madurar mucho y crecer mucho, porque yo, bueno, sí, me siento así, ¿no? Siento que ahora, o sea, voy a encarar mi próxima pareja de otra forma, el amor lo voy a ver de otra forma, porque es como que ya viví el hecho de estar con alguien, estar bien con alguien, de estar con alguien que no me corresponda, de estar con alguien que quizás él me quería mucho a mí, yo no tanto a él. O sea, es como que pasé por todas las etapas del amor, ¿no? Y ahora vas a buscar un equilibrio, vas a buscar un objetivo. Mira, yo pienso que las relaciones es un tema bastante complicado, que primero uno piensa en los sentimientos, pero cuando no hay proyectos en común, no hay ideas en común, no hay vínculos o creencias en común, después no se puede avanzar. Y el aprendizaje del vínculo se hace muy difícil. Y por eso a veces el sentimiento no alcanza. Yo siempre digo que es un misterio, ¿no? Uno no sabe nunca por qué llegó el amor. Y tampoco sabe uno por qué se retira el amor. Sí, seguro. Entonces, lo que pasa es que cuando uno se enamora también, uh-huh, es como que ve en el otro, que se siente que el otro es igual, que es muy parecido a uno, o ve todo lo que pone en el otro, todo lo que uno quiere poner, o lo que uno quiere ver, ¿no? Uh-huh. Y es como que se siente muy identificado. Y, o sea, a mí me pasaba con este chico que yo apenas lo vi, ya sentí que o sea, me hipnotizaba con la mirada, ya era... Yo me moría. O sea, inclusive, bueno, al principio él hizo un poco que yo me enganche, ¿no? O sea, no fue una cosa platónica. Él hizo cosas como para que yo me enganche, bueno, y después... Una relación concreta que no se concretó en el plano del compromiso, digamos. Ya. Fue la relación. Seguro, sí. Bueno, mira, te agradezco muchísimo tu sinceridad y tus comentarios, porque en general cuando uno habla de aprendizaje, asocia con... alguien que le enseñó cosas concretas y cosas felices o cosas buenas y cosas que te hacen fortalecer tu ego. Pero qué importante que vos hayas dicho que a vos te fortaleció el rechazo de una persona que vos sentías afecto. Yo creo que los golpes es cuando más se aprende a veces. A veces cuando uno tiene esa creencia, sí. Te agradecemos muchísimo, Marina, ¿eh? Bueno, gracias. Un besote enorme. Mabel. Chao. Y ahora no se pierda el siguiente bloque de Destino Libertad, que vamos a seguir hablando de este tema de cómo aprende uno a evolucionar en esta vida. Vamos a un corte. Seguimos aquí en Destino Libertad, y lo importante de este tema de hoy no es el aprendizaje de las cosas concretas, de las cosas de todos los días, sino el aprendizaje del alma. ¿Cómo aprendemos y cómo nos hacemos conscientes de nuestros sentimientos, de nuestra alma, para no repetir momentos o sufrimientos que ya vivimos? Es para el camino de la evolución, para el camino del crecimiento interior, el aprendizaje que nos estamos refiriendo en este programa, que se llama Destino Libertad, justamente para aprender a conocer nuestro destino y tomar el rumbo del libre albedrío. ¿Tenemos un llamado en línea ya? ¿Hola? Hola. ¿Sí, con quién habló? Sí, María Paula. ¿Qué tal, María Paula? ¿Estás viendo el programa? Sí. Bueno, contanos por qué nos llamás, qué te interesó del tema del aprendizaje. En realidad quería saber cómo es uno... realmente, cómo uno puede aprender, uh-huh, a mostrarse, a mostrar su alma. ¿Cómo puede uno aprender a mostrar su alma? ¿Y qué preguntas te hiciste a vos misma sobre este tema, aparte de preguntármela a mí? Y bueno, que de dónde vengo, a dónde voy, qué es lo que busco. ¿Qué es lo que buscas? Contame a qué te dedicas, cuántos años tenés. Bueno, yo tengo 23 años, trabajo, uh-huh, estoy buscando realmente mi futuro, qué futuro hacer, qué futuro construir con, uh-huh, lo que uno, bueno, hace diariamente, ¿no?
¿Y lo que haces diariamente te satisface tu alma? O sea, ¿es algo que a vos te da alegría, que te da felicidad? Porque a veces uno puede ganar mucho dinero o poco, pero lo que hace, lo que está produciendo, no lo siente como propio, como una vocación real. Sí, no, realmente mi trabajo no lo veo como una vocación mía, no es mi vocación. ¿Cuál es tu vocación? Bueno, yo me crié en un ámbito de seguros, así que he estudiado eso y mi vocación es esa. Pero bueno, por las cosas de la vida, aquí estoy en otra cosa. Ajá. Que no es eso. Cuando te referís a seguro, porque es una palabra muy fuerte, estás hablando de los seguros concretos de la vida, seguros de vida, seguros de trabajo. Exacto. ¿Y será que a vos te importa mucho lo seguro? Lo que sabés que no te va a, lo que no va a cambiar, lo que es inmutable, lo que de repente hay sí. Interferencias o cosas en la vida que te preocupan y vos querés algo seguro, ¿será por eso que te gusta eso? Sí, yo creo que sí, es eso lo que busco siempre, algo seguro. ¿Y en tus relaciones con tu pareja también? También. Decime, ¿qué día naciste? El 6 de mayo. Ajá, taurina. Taurina. Los taurinos en general necesitan, en general estamos hablando, ¿no? Sí. Algo estructurado, algo seguro, algo donde apoyarse y saber que ahí hay un respaldo. Uh-huh. ¿Y cuál es el respaldo o la plataforma interior que vos buscás en cada acción de tu vida? Porque lo importante es saber que la plataforma y la seguridad no viene de afuera, ni viene de un trabajo, ni viene de una relación de pareja, viene de nuestra fe interior. Sí, es cierto. ¿Y qué es lo que vos hacés para decir, bueno, en esto me apoyo porque sé que esto me ayuda? No sé, una oración. No, creo que el buen humor. ¿El buen humor? El buen humor, creo que eso es lo que me mantiene todavía parada. ¿Te podés reír de vos misma, por ejemplo? Sí, sí. ¿Y qué otra cosa te da la garantía de saber que hay seguridad? Porque, por ejemplo, vos sabés que las personas tienen que aprender pocos temas. Cuando uno ve una carta natal, dice, hay que aprender pocos temas en la vida. Algunos tienen que aprender sobre el amor, otros sobre el poder, otros sobre la libertad, otros sobre la muerte, aunque vos no lo creas, también hay que aprender de eso. Y sin embargo, esos pocos temas es como que los repetimos de grado y nunca lo terminamos de aprender. Entonces, ¿cuál sería si tu camino o tu aprendizaje o tu materia para aprender es la seguridad? Ponete a pensar todos los días ¿qué cosas podés construir para construir algo seguro en cada situación, en cada instante? Sí. ¿Qué puede ser? A ver, yo creo que lo que necesito construir es mi paz interior. ¿Y cómo se construye la paz interior? Porque es algo muy grande. Es algo muy grande, cierto. ¿Cómo pensás que se construye? Y creo que rodeándome de la gente que sé que me va a tener bien. Otra vez de afuera viene. Siempre viene de afuera. No viene de afuera. La paz interior viene de adentro, de nuestro corazón. Yo te voy a dar no sé si una fórmula, pero sí una idea que me parece buena, que yo la aplico. Sí. Cuando vos sentís que no tenés paz interior porque hay determinadas situaciones que te movilizan, inseguridades que pueden ser muy concretas, a veces de las relaciones o del trabajo, trata de repetirte a vos misma una oración o una afirmación. Y escribile en tu agenda. Y afirma todos los días en tu agenda qué es lo que vos deseás. ¿Crees en los ángeles? Sí. Bueno, llama al ángel de la seguridad, invócalo antes de dormir y pedí que en tus sueños ten información también de qué es lo que vos necesitas saber de la seguridad de las cosas para aprender y poder crecer y evolucionar en la seguridad que todos necesitamos, pero en tu caso parece que más. Sí. Y vas a ver que vas a encontrar seguridad en cada acto y especialmente en todo aquello que a vos te provoca inestabilidad. Muchísimas gracias. No, gracias a vos. Por llamarnos y realmente gracias por mandarnos tantas cartas y tantas informaciones que las he leído todas. Muchas gracias a vos. Un beso enorme. Un besito. Y ahora seguimos en citas con Alejandro Manley, que nos va a contar todas sus experiencias en la televisión y en la vida de él. ¿De quién
sacaste lo más esencial? De la forma de hacer entrevistas y no, de gente de Estados Unidos. Quizás observé mucho a Jay Leno, a Conan O'Brien. Son periodistas, son conductores de Estados Unidos que me causaban mucha gracia. Es que tanto viajar también lo que tengo es que es como que recibís muchas cosas de otros lados también. ¿Quién es la persona que de los reportajes que vos hiciste tenía más humor? Más humor. Hay varios que fueron muy simpáticos. Jodie Foster era muy simpática. Jim Carrey, bueno, es muy gracioso. Robin Williams es un delirio todo el tiempo, porque ya llega un momento que no sabes de qué te está hablando. Ya, porque delira tanto que... Y ahora, ¿qué está hablando? Porque es así. ¿Quién fue la persona que te pareció, digamos, que te causó más rechazo por tu propia personalidad? Sí, no sé si habrá sido por eso o a veces por cómo está la persona ese día, ¿no? Porque capaz que la persona no es así, a mí me cayó mal porque me pasó un par de personas decirle, es el actor Ray Liotta de Buenos Muchachos, que me pasó que, no sé, estaba de mala onda terrible, pero viste, mal, y yo no sabía más qué hacer para tratar de empezar bien la cosa. Pero yo tampoco tenía ganas, viste, cuando no te caen bien, a mí no me cayó bien, yo no le habría quedado bien a él, entonces ya la entrevista fue cualquier cosa, en realidad fue una cosa, viste, de me la quiero sacar de encima, él también me quería sacar de encima a mí, pero capaz que era, viste, pobre, porque estaba con la novia ahí medio discutiendo también, entonces capaz que estaba en un mal día, porque me lo encontré en una premiere hace poco, estuve en una fiesta de la MTV en Estados Unidos, y él estaba, y me vino a saludar y todo, estaba bien, viste, yo dije, bueno, no, será que ese día estuvo mal. En esta profesión la palabra carrera viene justo, porque es una carrera, ¿no? La esencia de la carrera, hasta ahora mirando para atrás, si te pararías una montaña y dirías, bueno, miro para atrás a Marley, como decía Repeto, y miro para adelante. Para atrás, ¿qué es la esencia? Y para adelante, ¿qué deseas? Es muy difícil porque yo nunca lo hice, siempre me dicen que va, o sea, siempre me puedo pensar, yo digo, como la cantidad de cosas que me pasaron en todo este tiempo, pero nunca tuve tiempo realmente de sentarme a mirar para atrás, entonces fue como que todo me fue sucediendo tan rápidamente, pues empecé a los 20, casi cumpliendo 21 y ahora tengo 28, entonces todo esto pasó en 7 años y medio y fue muchas cosas, fue viajar, pero a muchísimas partes del mundo, fue conocer millones de personas, fue conocer a casi todos los famosos que admiraba y ya hacerlos casi por tercera o cuarta vez, fue hacer muchos programas de televisión, estar muchísimas horas de aire, el que la gente te reconozca, que te cambia también la vida, eso de a poquito la fama y todo ese tipo de cosas. Tampoco tuve ese momento de sentarme y decir para atrás, bueno, ¿qué fue lo que hice con mi vida? Es más, tengo que... Hay un montón de cosas, mi vieja me grababa en la época de fax y todo, y después grabé algunas cosas de 3DZ, después me empecé a aburrir ya de ver, mira, no más nada, pero tengo un montón así de videos grabados de cosas que, viste, de mi vida, especiales y cosas así, y nunca lo pude ver, nunca vi nada, porque nunca tuve tiempo de sentarme, viste, a revisar, y a ver, me quiero acordar cómo era hace 7 años o cómo era hace 8 años. Y entonces me falta eso, pero lo que veo es eso, es muchísimo tiempo dedicado a esto y quizás demasiado, y también muchísimo agradecimiento por la cantidad de cosas que me pasaron. Dentro del aprendizaje, lo más importante es agradecer. Agradecer cada escalón, por más pequeño que sea, que vamos elevando nuestra alma hacia la evolución. Agradecer a nuestros antepasados, a nuestros padres, a la gente que nos ayuda, que nos rodea, a nuestros amigos, a nuestros maestros. Agradecer a cada cosa, a cada instante. Por eso es muy lindo lo que dijo Alejandro Marley, que realmente le agradezco la presencia en nuestro programa Destino Libertad, donde realmente, si usted se pone a pensar en cada instante de su vida, cuántas cosas tenemos para agradecer y a veces nos olvidamos de esos momentos de agradecimiento. Las gracias, como la palabra lo dice, es toda una gracia, es todo un don, es toda una bendición para nuestra vida. Por eso es muy importante que así sea. Y del libro El vampirismo, si la fuerza de la resistencia es creada por lo que no existe, entonces, ¿dónde está el obstáculo? La resistencia es una energía que ponemos a nosotros mismos, que nos ponemos a nosotros mismos, y después la llamamos límite, la llamamos destino, la llamamos cortes, tengo cortes en mi vida, pero no analizamos la profundidad de qué es realmente lo que nos obstaculiza la vida, cuáles son los motivos, y siempre no son externos, son internos. Son de nuestra propia fe, nuestra propia confianza, de nuestro propio rigor. El rigor que tenemos con nosotros mismos y con nuestra disciplina interna, que tiene que ser tan importante como la alegría. Tenemos que equilibrar
la misericordia con el rigor. Ese es el camino del equilibrio. Es parte de la evolución y el crecimiento, como cada prueba que a veces tenemos o nos ponemos en nuestro destino. Y en este programa que queremos aprender junto con ustedes para que nos llamen, para que nos digan, para que opinen lo que ustedes quieran, Destino Libertad, vamos a un corte y enseguida volvemos. La entrega de los premios Conex 1998 está en ATC. El más importante reconocimiento a las personalidades más distinguidas del quehacer nacional en todas las disciplinas tiene su noche de gala en vivo, con toda la expectativa y la emoción de la entrega del Conex de Brillante. Un galardón para los que se esfuerzan, triunfan y son un ejemplo para todos. Premios Conex 1998, este año a las instituciones, la comunidad y las empresas. En directo, desde el Teatro Colón, para todo el país. Miércoles, 21 horas, con la conducción de Fernando Bravo, por ATC. Descubra la mitológica ciudad perdida de los incas, el mayor tesoro escondido en territorio peruano. La asombrosa leyenda del Inca Manco Cápac II, en una producción documental sin precedentes de los espectaculares de la BBC de Londres. Exclusivo, en simultáneo con Europa y los Estados Unidos. Este lunes, a las 23, para todo el país, por ATC. Bueno, estamos acá en Destino Libertad. El libro El Vampirismo se lo ganó Carlos Simonetti de Neuquén. Así que vamos a ver cómo con la producción hacemos que te llegue el libro. Ahora estamos haciendo el concurso directamente con la gente que escriba, porque lo importante es que cuando ustedes escriban o nos llamen o manden un email, comenten algún tema de mi libro, ya sea tanto del diccionario de nombres con ángeles o de las zonas erróneas de tu signo o los protectores y guardianes de cada día, cambie su destino. Cualquiera de esos libros, como El Vampirismo también, por supuesto, es los libros que pueden llamar como Estaba Escrito para Vivir, que también es otro libro al cual pueden llamar ustedes y dejarnos o escribirnos sobre qué cosas les llamó la atención de ese libro para elegirlos y sortear a fin de mes una carta natal. Y también la gente que esté interesada en el nuevo seminario La Magia del Reencuentro pueden llamar a los teléfonos de la producción, que son los únicos que realmente sabemos que se va a registrar el llamado. Y hablando de llamados, tenemos un llamado en línea. ¿Con quién hablo? Con Lucas, Mabel. ¿Qué tal, Lucas? ¿Cómo estás? Bien, mira, por fin me pude comunicar con vos. Hace un pedazo que trato de hablarte y nunca pude enganchar. Y tarde esa pobre, al último bloque. Contame. La paciencia tiene sus frutos. Siempre tiene sus frutos la paciencia. Es parte del aprendizaje. Estamos tocando el tema del aprendizaje, pero el aprendizaje del alma, de aquellas cosas que nos marcan la diferencia o nos marcan la vida en sí misma. O sea, las personas, las situaciones. Una chica comentó algo negativo que le pasó que a ella la marcó. Otra, la seguridad que necesita para hacer las cosas. Y bueno, de alguna manera, ¿qué es lo que a vos te marcó para seguir evolucionando en esta maravillosa fiesta de la vida? Mirá, no sé si me marcó algo realmente, pero bueno, el despertar de todos los días, viste, te pone pilas como para poder hacer algo. ¿A qué te dedicas, Lucas? Mirá, yo me dedico al comercio. Ajá. Soy comerciante. Muy bien. Contame, ¿qué edad tenés? 35. ¿Qué día naciste? Nací el 11 del 8 del 63. Ah, leonino, por eso dijiste al despertar como, bueno, la que está hablando también. Ah, mira vos. ¿Qué más querías comentar? Mirá, a mí siempre me interesó todo lo que es el tema de cartas astrales, pero quizás por una cosa o por otra nunca pude. Por eso es que, bueno, la persistencia que tuve en tratar de comunicarme con vos y ver un poquitito para ver cómo es esto, ¿no? Bueno, contame un poquitito. Lucas, decime tú, ya que sos tan persistente y tan amoroso, decime tu hora de nacimiento. A las 20 y 25. 20. 25. 25
del 11 del 8 del 63. Bueno, capital. Un segundito, porque la computadora tiene su espacio y su tiempo, tranquilo. ¿El día? 11. 11 del 8. Del 63. 1, 9, 6, 3. Parezco la lotería, ¿viste? ¿En Buenos Aires? Sí, capital. Capital, muy bien. Bueno, vamos a ver ahora qué le sale a Lucas. Bueno, Lucas, sos un leonino con ascendente en Piscis, así que tenés una, no sé, como que la creatividad, que todo lo que sea sensible, todo lo que sea contacto humano, todo lo que sea servicio al otro, es como que a vos eso te conmueve y realmente sos una persona muy sensible y tenés muy buena suerte en los negocios. Lucas. Gracias a Dios, sí. Muy buena suerte. Aparte, tenés mucho éxito, sos muy creativo. Nunca soportaste un jefe, jamás. No, traté siempre de... De ser tu propio jefe. Ser mi propio jefe. Sí, porque realmente con los jefes te llevaste... ¿Alguna vez tuviste un jefe con el que te llevaste muy mal? En el servicio militar. Ah, bueno. Sin comentarios de ese tema. También tenés una pareja que te apoya mucho y que realmente es una persona que busca mucho la comunicación, saber lo que te pasa, qué necesitas, pero es muy, como muy tranquila, muy silenciosa, o sea, no se mete en cosas muy concretas, sino que es más como que espera que vos le cuentes las cosas, ¿es así? Tal cual. ¿Tal cual? Sí. La verdad que estás acertando todo. Bueno, ¿hiciste muchos viajes? Porque a vos te, digamos, el ascendente en Piscis, que está marcando acá tu carta natal, justamente Neptuno, que es el regente, está en la casa de los viajes. Y digamos como que a vos te atrae o cambias o aprendes en los viajes. Sí, mira, gracias a Dios tengo la posibilidad de viajar bastante, así que viajo con regularidad. Uh-huh. ¿Y qué es lo que más te llama la atención de tus viajes o...? ¿Qué aprendizaje sacas de cada uno a nivel, como si fueras una abeja que extrae la miel de cada cosa? Mira, siempre trato de mezclar lo que sea en mi actividad comercial, mezclarlo con la recreación, ¿no? Pero yo considero que salís, como decirte, lleno de un viaje que vos hagas cuando podés juntar las dos cosas. O sea, no me gusta viajar por viajar, sino que me gusta viajar, divertirme, pero aparte crecer en todo lo mío, ¿viste? Siempre me fijo en trato de estar en todos los detalles de todos los lugares donde voy, para tratar de incorporar servicios, de incorporar un montón de cosas que creo que yo pueda llegar a tener falencias. Te agradecemos muchísimo, Lucas. Yo tengo una sola pregunta, Mabel. Sí, sí, sí. Mira, a mí me recopó esto que vos estamos haciendo, pero me interesaría ver si qué posibilidad hay, si no podés hacer una carta astral más profunda. ¿Yo con quién me tengo que comunicar? Qué amor. Bueno, eso tenés que hacerlo a los teléfonos que pasamos en pantalla y comentárselo a la producción, que son los únicos teléfonos que realmente sirven, porque a veces la gente llama al canal, pero nuestra producción funciona en esos teléfonos. Entonces es importante que nos llames ahí y te van a informar. Nosotros levantamos todos los mensajes o atendemos a la gente y te informamos sobre el seminario o sobre lo que tú quieras. Bueno, te agradezco muchísimo. No, te agradezco muchísimo a vos, Lucas. Un chao, beso enorme. Yo sé que viene la despedida, pero quiero saludar a Diego Nessi, que voy a leer su email, que esté listo, preparado para el próximo domingo, porque es muy interesante que lo que dice, y a toda la gente que nos escribe, a toda la gente que nos llama. Quiero agradecer profundamente a mi equipo de producción y a toda la gente que está detrás de cámara, al director, al asistente de piso, los camarógrafos, a toda la gente de ATC que trabajamos aquí con mucho amor y, lo más importante, con una gran libertad. Los espero el domingo que viene a las 0:30 para evolucionar, crecer, pensar y sentir tanto amor en crecimiento como lo hacemos ahora con ustedes. Gracias. Hasta el domingo que viene.